CARTES, la asociación que nuclea a productores de Córdoba y San Luis, afirmó que los agricultores cordobeses que sembraron maíz perderán 197 dólares por hectárea. A su vez, quienes hayan optado por la soja también sufrirán quebrantos por 122 dólares por hectárea. Basándose en datos relevados por las distintas entidades agropecuarias de la provincia de Córdoba, los técnicos de Cartés proyectaron un rendimiento promedio de 23 quintales por hectárea en soja y un 5% menor al de la campaña anterior. En tanto, los rindes para el maíz serán de 58 quintales por hectárea, marcando un retroceso del 10% con respecto al ciclo previo. De este modo, teniendo en cuenta que se sembraron en conjunto más de 6.300.000 hectáreas, las pérdidas totales de productores de la provincia ascenderían a 882 millones de dólares. Sin embargo, desde la entidad señalaron que a pesar de los quebrantos, el Estado recaudaría unos 1.850 millones de dólares en concepto de retenciones en las exportaciones de los granos provenientes de la provincia finalmente cartés sostuvo que esta realidad pone en evidencia la distorsión que encierran los derechos de portación algo que viene denunciando desde hace varios años